Achis Salud, arriba Racing Club. Nuestra habitual sección destinada al refrío. Verdades y mentiras del refrío. Contamos para el desarrollo de este opúsculo con la presencia del inmunólogo Gabriel Rolón. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia aquí. Verdades y mentiras sobre el refrío. Se habla mucho sobre el refrío, ¿verdad, doctor? Es cierto. Gracias, doctor, por haber estado aquí. Pero se habla demasiado sobre el refrío. Bueno, nosotros vamos a dar algunas creencias de la gente y usted nos va a decir si son ciertas o si son falsas. Bueno. Por ejemplo, el frío es la causa del refrío. Falso. Sí, señor, es el calor. Exacto. No, tampoco. Es el calor. Yo cuando hace calor digo, abran la ventana que me voy a resfriar. Exactamente, a mí me pasa. Bueno, nunca es como esa idea que tienen algunos que para adelgazar hay que comer más o cosas así. Hay que comer más seguido. Porque es el calor. ¿Por qué es el calor el que nos resfría, doctor? Buenas tardes. No, yo no dije que fuera el calor. Ah, entonces que es el frío, efectivamente. No, ¿por qué tiene que ser el frío o el calor? Claro, usted dijo que no era el frío, señor. Claro, y si no es el frío, no es el calor, ¿qué es? La temperatura media. No. Ah, está templado, sonamos. Usted habrá sentido, habrá escuchado hablar de resfríos de verano. Sí, cuando hace frío en verano. No, me agarró un resfrío de verano, pero también en invierno. Claro, pero mucho más oigo hablar de resfríos de invierno, convengamos. Bueno, lo que pasa es que usted a lo mejor, usted tiene el aparato inmunológico deprimido. No crea, doctor. No crea, ¿eh? No crea todo lo que le dicen. No, digo a lo mejor. Cada uno habla según le va en la feria. Digo, a cuando uno está, por ejemplo, por efecto del estrés, con el aparato inmunológico deprimido. Así es inútil que cierre la ventana, se va a resfriar igual, ¿no es cierto, doctor? Y bueno, pero ni... ¿Es por qué eso? Porque, ¿se le reproducen los bichos? Porque uno se hace mucha mala sangre, ¿no? Por ejemplo. Es todo psicológico. Sí, para mí. Para mí también. Tiene razón un vecino que tengo yo, que está, no al lado, sino casa por medio, ¿qué ¿no? Dice? Dice por exactamente medio. Esto que acabo de decir. Todo es psicológico. Las enfermedades son todas psicológicas. Por ejemplo, el resfrío, psicológico. Yo un día venía rengueando, me había ensartado un clavo en un pie. Sí. Y el tipo estaba parado en la puerta y me dijo, es psicológico. Psicológico. Y usted mismo acaba de decir que es psicológico. No, lo que sí tiene un trasfondo psicológico es cómo está el aparato inmunológico. ¿Sí? ¿Qué aparato? Usted la tiene con el aparato. Bueno, su sistema inmunológico. ¿Qué sistema inmunológico? Yo no tengo nada, soy pobre. ¿Usted qué? ¿Usted tiene defensas? ¿Qué voy a tener defensa? Está como Boca. Estoy como gato en la laguna. Parezco la defensa de Boca. Claro. Bueno, digo, en ese sentido, cuando uno está estresado o, como dice usted, angustiado, estas cosas. Se resfría, lo primero que hace es se resfría. Por ejemplo. Me angustio. Sí. Por ahí me dejo una mina o estoy viendo alguna cosa. Medio que le estornuda en la cara ya. Sí, y ya le estornudo. Le digo, al final vas a conseguir que me agarre un resfrío. Le digo. Wow, yo lo no te quiero. Y dice, dice, tampoco está que me lo dice, me hizo resfriar. No me escupá tampoco, dice la mina. Acá dice, el frío no es la causa del resfrío. Este, ¿cuál? Rolón, ¿no? Ah. Aparece debido a infecciones virales y a veces bacterianas. Así que. ¿Bacterianas? Bacterianas. Sí. Estornudar con el pañuelo delante reduce la posibilidad de contagio. Sí, señor. Es verdadero. Sí, porque dice. Porque así no se esparcen. Claro. Disminuye bacterias. La difusión de las gotas de saliva. ¿Qué tango? Gotas, gotas de saliva, ¿eh? Un balse, ¿no? Sí. Portadoras del virus. Pero pueden quedar parte de esta en la mano. ¿De cuál? De las gotas de saliva, claro. Así que cuando se da la mano a alguien, le transmite el virus. Yo por eso, discúlpeme si no le doy la mano. ¿Le da un beso? Si quiere, déme un... Perdón, se está acordando de un episodio. Yo no le doy la mano a nadie, doctor. Sí. Justamente porque mire si él estornudó, se puso la mano delante de la boca. Las gotas de saliva que tiene el tipo. No, por ahí no estornudó, por ahí directamente hizo algo, ¿no es cierto? Dibujó un mapa. Entonces, antes de hacerlo,
Se escupió las manos. ¿Para qué se va a escupir las manos para hacer un mapa? Es un trabajo que necesita precisión. Claro. ¿Y qué? ¿Qué hace un pianista antes de tocar, por ejemplo, algo difícil? Escalas. Ahí se escupe las manos y... No, ¿usted cree que...? El tipo viene después, te da la mano, sí, y te pega el resfrío, te lo pega. Ah, sí, porque... Ay, como que, ¿qué viene a ser? ¿Un microbio? Sí, sí, bacterias. Un simpático microbio, sí, ¿no? Uh-huh. Ese microbio es una cosa chiquita, ¿no? Sí. ¿Chiquita, bueno? ¿Chiquita cómo? Así. Más chiquita. Sí, bueno. Mucho más como chiquita. Como una miga de pan. Millones de veces más chica que una miga de pan. No lo veríamos. No, es que no lo vemos. Bueno. Lo mejor, dice, es estornudar protegiendo la nariz con un pañuelo de papel que después se debería tirar. Claro. O sea, papel tisú. Papel tisot. Ajá. Tisú. Tisú. Tisou. Buenas tardes. Tisou. Buenas tardes. ¿Tiene pañuelos para poner delante en caso de estorn... apunte para otro No, lado. Gracias, ya está. Ya no lo necesito. Ya está. Ese sí es un buen consejo, el de utilizar ¿cuál? Pañuelos de papel descartables. Porque justamente usted mismo se retroalimenta la enfermedad. Usted estornuda o se suena la nariz. Por ahí cuando se está mejorando con las horas, se vuelve a sonar la nariz y en el pañuelo dejó las bacterias. ¿Y cómo se retroalimenta? Claro, porque las bacterias vuelven a entrar en su organismo. Ah, pero... El pañuelo de tela está hablando. El pañuelo de tela. Se realimenta, no retroalimenta. Bueno, se realimenta, tiene razón usted. Claro, porque si no tendría que... Sí. Bien, yo uso siempre pañuelo. Hay gente que se alimenta de un modo muy extraño. Siempre uso pañuelos de papel antes que pañuelos verdaderos. Los de papel también son verdaderos. Bueno, son antes de otro material. De tela, si usted quiere. Ajá, bordado. Yo voy, por ejemplo, a una peña, la Peña del Antigal, sí, a bailar, me voy a bailar el cuando. La samba. ¿Y usa pañuelo de papel para bailar pañuelo la samba? Pañuelo de papel. ¿Cómo va a bailar pañuelo con pañuelo de papel? Un momentito, que pelo el carilena, digo. Saco, y tengo, le hace una pintita. Lo cambio en cada pieza, ¿eh? ¿Así? Eso es, en cada samba voy y lo tiro. Le digo, ve, señorita, lo tiro. Ahora, pero otro de ahí. Pero no le falta. Empiezo. Y me bailo a la samba. Qué lindo eso. La samba alegre. Qué lindo que es eso. Usted dice que no le falta movimiento. Le falta un poco vuelo. De movimiento. Porque por ahí uno hace así... Y no se mueve, tiene no el mismo bollito. El pañuelo. O se le corta en un momento. Se le corta y queda con un papelito entre dedo chiquito. Y dedo, es un poco ridículo, ¿no? Sí. Especialmente la parte donde usted tiene que agarrar de la otra punta. Y se le y sigue de largo la mano. Sí. Claro, no sabe por dónde meter la cabeza la mujer. Sí. No, pero bueno, para el resfrío sí. Para bailar la samba no, tenga uno de tela. Sí. Incluso el lindo para bailar la samba son los pañuelos de cuello. ¿Los pañuelos de cuello? ¿Cómo va a bailar la samba con el pañuelo de Lito Cruz? Pañuelo de cuello de todos colores. Bien, Rolón. Acaba de bailar Gabriel Rolón. Muchas gracias. Con una señora de acá del público. Un cachito de la samba blanco y azul, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ahora devuélvame el pañuelo. ¿Se puede pedir un pañuelo? ¿Se puede pedir el pañuelo? ¿Me presta el pañuelo que tengo un estornudo en puerta? No, Alejandro. No. Uno se olvida el pañuelo. Me olvidó el pañuelo. Sí. Me olvidé el pañuelo. Me olvidé el pañuelo, doctor. ¿No me prestaría? Mire, si usted puede pedir un pañuelo... descartable, entonces ahí sí yo le puedo dar un cariño. No, pero puede usar al de adelante, en el subte, en el colectivo, al de adelante usa la camisa. No, ya sabe que hay que hacer una solución. Usted se queda sin pañuelo, no tiene a quién pedirle prestado, le da vergüenza, qué sé yo, se saca una media. Ah.
Qué elegante. Se saca una media tranquilamente. Se la pone. Se la pone incluso acá adelante. Sí. Y listo. No, yo con la zamba hacía un poco eso también. Sí. Cuando me olvidaba, claro, venía una zamba, algo así. Se sacaba la media. Y me ponía ahí en un rincón, me sacaba las dos medias. Claro, para que no se dieron cuenta. Ah, por eso le decían pata sucia. Claro. Y después revoleaba la media. Ah. ¿De qué lado conviene agarrarla? ¿Usted dice del agujero o del, de la punta? De la punta, para que disimule su carácter de media. Ahora, lo que sí, como aquel cuento La Media de los Flamencos, ¿se acuerdan que se tenían que mover todo el tiempo para que no se diera cuenta de que estaban hechas? Acá, usted no puede parar de mover. No, tiene que revolear continuamente para que no lean. Claro, para que no huelan. Incluso entre zamba y zamba, usted mientras habla con su compañera... Le sigue dando. ¿Le sigue dando? Lo guarda en el bolsillo, se enjuga la transpiración de la frente y se lo pone en el bolsillo de la triti. Y mira a su compañera y dice, ¡qué zamba! Desvía la atención usted del pañuelo. Porque el pañuelo puede contagiar, por ejemplo, cuando uno sale con una dama y le ofrece tiernamente su pañuelo para que... o enjugue su transpiración o sus lágrimas. Sí. Porque usted la hace llorar, por ejemplo. Sí, de emoción. La hace llorar, no, porque le dice... Una poesía. Me tenés seco. Ah, usted la agrede. Gracias, dice la mina por y el elogio. Y la mina empieza a llorar. Ah, qué desgraciada soy, dice. Enjuga tus lágrimas, amada mía, y pela la media. Qué feo. Y la mina sigue llorando. Me decís que venís al trabajo, pero a mí me parece que estuviste en la peña y no me llevaste. No, amada mía, enjuga tus lágrimas. Y ahí con la otra media. No. El pañuelo, si usted lo va a ofrecer a una dama, tiene que estar impoluto. Impoluto, qué marca de pañuelo, ¿eh? Ajá. ¡Pañuelos! Impoluto. ¿Usted lo... se hace borrar? ¡Use pañuelos! Y mantendrá siempre una conducta honrada. Ajá. ¡Pañuelos! Impoluto. Impoluto, me han pedido... No siga. Dar... Qué lindo era eso. ¿El escondido? Sí, el escondido. Yo bailo mucho el escondido. Por eso, me acordé ahora. Sí, sí. Con pañuelos impoluto. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa puede contagiar el resfrío? Por ejemplo, el beso. Sí, claro. Pues una relación amorosa está bien, no está mal tener una relación amorosa, pero es... Es de contagio. Es de alto contagio. Yo a veces pienso, siento muy bien, la quiero mucho, la quiero, estoy enamorado de ella, pero ¿y el resfrío? Sí. Es cierto. Claro. Y primero le digo, mira, amor mío, discúlpame, sentate en otro lado. Digo, aire, porque me podés contagiar ese resfrío. Claro, los cantantes, los locutores. Si querés, vamos al cine, pero vos andas arriba, yo voy abajo. Claro, así, butacas separadas, lejos. Sí, butacas separadas, lejos. Por ahí la mira, usted le tira. Claro, claro. No, es muy feo. Sí, un ósculo, por ejemplo, va hablando mal y pronto, ¿no? Sí, sí, por el intercambio de fluidos. ¿Cómo fluido? ¿Qué tiene usted en la boca? ¿Fluido? ¿Qué tiene? ¿Sangajol? ¿Qué? Claro. Dale, se llena la boca de queroseno este hombre. No, señor, pero bueno, la saliva es un plomo. No, el queroseno para desinfectar. Usted le da un beso y dice, momento, amada mía. Antes, dice. Y pela una caramañola con alcohol de quemar y le da... Listo, dice, ya está. Ya está. Ahora, toma, dice, ahora vos, así. Le invita incluso a la mina. ¿Hay buches de desinfectante para amantes? Hay... Listerine para novios, ponele. Ajá. Hay tópicos desinfectantes. Ay, para compartir entre dos. No. No está mal antes de dar un beso. Si yo te doy un beso, amor mío, te amo. No lo tomes a mal y saca de bolsillo, ahí envuelta en la media, ¿no? Hacete un buche. Un Listerine y le dice, hacete un buchar. No.
Y después sí, ¿no? Eso mata todo el bicherío, ¿no? El bicherío le mandó. ¿Qué te dice que le tiene un zoológico en la boca a su novia? Uno para decirle a la novia que se aleje porque uno tiene miedo de contagiarse. Porque bueno, no. A mí me contó Horacio Molina que él se cuidaba mucho, por ejemplo, y venía alguien, le daba un beso y le contagiaba. Lo resfriaba. Lo resfrió y estaba 3 meses sin cantar. Claro. Y que no sabía cómo hacer para que no lo besaran. Ajá. ¿Y cómo hay que hacer, doctor? ¿Usted es la pareja de la señorita, es su novia? ¿Cómo hay que hacer con una señorita que está resfriada y es nuestra pareja? No, si es la pareja que tiene toda la confianza uno con su pareja. Si no, realidad, justamente, es no mi me... pareja, por eso no tengo toda la confianza. El barbijo al estilo japonés. Yo cuando japonés, empiezo a agarrar confianza me pudro. No, usted le tiene que decir que, bueno, no se pueden besar en esos momentos porque usted se puede contagiar o claro. la puede contagiar a ella. Amor mío, discúlpame, ¿no es cierto? Pero sí, se puede estar ¿cómo? Le digo así nomás, no me besé que me vas a contagiar. Claro. No, en ese estilo tan rudo, no. Es una dama. ¿Pero contagia verdaderamente? Pero sí, claro que contagia. Yo creí que eran cuentos de la gente para que uno no se besara tanto. No. Sí, ¿Qué otra demostración de cariño uno puede hacer que no contagie? ¿Usted le gusta tocarle los cabellos? Por ejemplo, le digo, disculpa que no te bese, en reemplazo de lo cual te voy a tocar de arriba abajo. Digo, esto no contagia. No, los cabellos no. Los pelos no contagian. Ajá. Para que me vas a contagiar. Afloja. Bueno, hay muchas maneras. Lo que usted tiene que tener cuidado, porque no es necesario el beso. Si usted dialoga. No es necesario. Usted porque no está enamorado. No, no quise decir eso. El amor, usted no sabe lo que es el amor. Sí. ¿Cómo no es necesario? Sí. No, digo que no es necesario besarse para contagiarse un resfrío. No. Uno se lo puede contagiar por un estornudo de cualquiera. No es necesario que la persona que te contagie esté enamorada de vos. ¿No es cierto? Menos mal, ¿no? Claro. Encima que me contagia. Claro. Dice. Porque así podríamos darnos cuenta de quién nos quiere y quién no nos quiere. Imagínense que el resfrío solo pudiera contagiárnoslo la persona que nos ama. Entonces, a ver, estornudame. El tipo te estornuda y... Si me querés, estornudame. Claro. Entonces, si uno se resfría, me querías. Ajá. Pero si uno está ahí lo más tranquilo, dice, me engañó, pero cuanto menos no me contagió. Claro. Es un consuelo, ¿no? No, pero si usted habla muy cerca... ¿De alguien? Sí, también. ¿A ti le gustan esas personas que te hablan acá cerca? Le dice, ¿cómo sabes? No. Entonces le digo al tipo, le dice... Salí. No. Bueno, usted tiene que tener problemas con el micrófono. ¿Por qué? Porque en ese micrófono en el que usted está acercando la boca... Sí, ¿qué pasa? No es un micrófono suyo exclusivo de toda la vida. ¿Cómo? Claro, por ahí estuvo el conductor anterior, ahí cerca... ¿Y eso en qué me puede afectar? No, venga, porque no lo escuche. No sea perseguido, pero... Eso pasa mucho, ¿vio? En los shows, esos lugares que tienen 4, 5, 7 cantantes por noche, vienen canta 4 temas cada uno. Cada cantante se va poniendo el micrófono, el otro cantor se traga el micrófono, ¿vio? Sí, cierto. Canta cerquita, para colmo. Claro, sí. Y ya algunos micrófonos tienen un olorcito ya. Y se agarra cualquier resfrío. Con razón. Y uno no sabe, dice, ¿dónde me lo ve agarrado? Bueno, de todos modos, tampoco es para entrar en la paranoia esa que tenía usted, que iba, se llevaba el micrófono en el bolsillo, ¿se acuerda el suyo? Yo tenía un micrófono propio que no quería que nadie me lo tocara. Sí. Que nadie me toque el micrófono, decía. Sí. Le decían al muchacho del micrófono. Sí, y me lo hacía desinfectar. Esterilizado. Le echaba Raid. Y lo ponía en una bolsita plástica, ¿se acuerda? Lo ponía en una bolsita plástica. Cuando me tocaba. Le daba el sonido. Sacaba la bolsita. Vincent. Buenas tardes. Enchufa este. Ajá. Era malo el micrófono. Sí, pero desinfectado. Andaba, todo ruido, pero limpio. Sí, pero limpio. Sí. Yo siempre prefiero. Bien. Continuamos entonces. Sí, ¿verdad? Sí. Uno se lo puede contagiar en cualquier lado. Lo mejor entonces es vivir encerrado. No, ¿sabe qué es muy peligroso para eso? ¿Qué es peligroso? Viajar en un medio público, medio de transporte. En el subte, por ejemplo,
o en el colectivo se contagia mucho. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Atención, ¿eh? Porque basta con que una de las personas, de las cientos de personas que viaja, haya, mejor dicho, esté resfriada para ya, que las bacterias queden en el colectivo entero. Bueno. Basta con que una persona en el mundo esté resfriada. No, no dije. Ya estamos todos. No sea exagerado. Atención, se viene una pandemia. No sea. Sálvese quien puedan. No. No queremos sembrar el pánico, pero sálvense en quien pueda. El ministro de Educación dice. No, escúcheme una cosa. No digo eso, pero tiene. ¿Cómo que no dijo eso? No. Ya se fue toda la gente que había acá. No. Bueno, este lugar, por ejemplo, en el cual hay gente. ¿Cuál? Este. Este. Con que alguna de estas personas que está acá esté resfriada, ya nos ponen todos en riesgo. No deje salir a nadie. Sí, lo que se llama cuarentena. Sí. Cuarentena. ¿Cómo es eso, las cuarentenas? Cuando hay algún resfriado, todas las personas de 40 años. No, no, cuarentena porque eran 40 días. Y 40 noches. Como el diluvio. Sí. Claro, en el que uno quedaba aislado. ¿Y acá qué hacemos? ¿Una cuarentena? Pero no puede entrar ni salir nadie. Nadie, nos quedamos acá 40 días. ¿Cómo? No sea ni más. Si la gente entró un rato acá. Y bueno, pero ¿cuántas veces entramos un rato? 40 días. Y nos quedamos 40 años. Acá, ¿sabes? Viviendo. Bueno, la vacuna contra la gripe también sirve para el resfrío. No sé, la verdad. Pero cualquier vacuna no sirve para cualquier enfermedad, ¿no? No. O sea, no es que entre bueyes no hay cornadas, ¿no? Que las bacterias. Si yo me tomo. Porque a mí me parecía cuando era chico que tomabas un remedio y algo te tenía que hacer. Y algo le va a hacer, pero no necesariamente le va a prevenir un resfrío. No, bueno, pero si vos tenías la gripe y tenías por ahí una pastilla contra. Contra la acidez. Para la acidez. Para la acidez se toma acá, te la tomabas y algo te hacía. Algo te tiene que ayudar, ¿no es cierto? Algo ayudaba, sí, claro. Sí. No. Todo es la ¿cómo? Lucha del bien contra el mal. Exactamente. ¿No? ¿O no? No, no es así. No funciona de esa manera. Entonces me tomé unas pastillas de gusto. Oh. Estaba muy resfriado y me tomé una caja de Twil. ¿De Twil? Sí. Va a tener una metamorfosis. Entonces, sí, porque sí. ¿Se acuerda la propaganda? Sí, uno se toma un Twil al acostarse y es otro al levantarse. Claro. Te levantás y sos, por ejemplo, Truman Capote. Bueno, dice. ¿Qué le pasó, Rolón? ¿Dónde está? Le estoy buscando un papel que se le había caído. Alejandro. Ah, ¿y qué dice? El mejor alimento. No, usted. Acá andamos. Bueno, acá dice. La bufanda es bueno. Hay que taparse parte de la cara con una bufanda. Ah, usted dice usar andar con un barbijo, como al decía. Al estornudar. ¿No? La gran Michael Jackson. Usted anda con un barbijo para. Marcó mi cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuando cayó. No, a mí me gusta usar bufanda en general, ¿no es cierto? Porque. Como general, en verano no va a andar con bufanda. Es que me queda tan bien. A mí me dijo una novia, ay, dice, qué bien te queda esa bufanda que te tapa hasta los ojos, dice. Así dice, parece Robert Redford. Perdón, ¿y con qué? Esa bufanda y esa gorra, dice, sos igual. Sí, te faltan los lentes. Y con los lentes negros ni hablar. Ah, sí. Sí. Dice, ya. Bueno, escúcheme, ¿qué va a hacer? ¿Se va a vacunar o no se va a vacunar? Bueno, yo me voy a vacunar. Ahora, acá entre nosotros, doctor. Sí. ¿Duele la vacuna? ¿Duele? Sí, es un poco espesa, es aceitosa. ¿Cómo espesa? Claro, porque usted vio que hay vacunas que son, digamos, más diluidas, más líquidas. Líquida. Esta tiene una alta concentración de bacterias. Qué asco, ¿no? ¿Y es muy larga la aguja? No, normal. Una aguja normal. Mira, acá, esta. Ah, qué pedazo de aguja. Bueno, no es para no, tanto. No, me da un poco de miedo, doctor. Dígame, usted, por ejemplo, no podría. Igual ahora no lo puedo vacunar porque estoy de turno, estoy con abierto acá, la ventanita esta, tiene que venir mañana. ¿Y pero por qué no me abre la farmacia? No, ¿cómo voy a abrir la farmacia? Yo atiendo por la ventanita. Pero yo me tengo que dar la vacuna, señor. Y bueno, ¿y qué quiere que haga? Mire, jefe, sí.
¿No me haría el favor? Sí, diga. Mira, acá me vine a vacunar a la farmacia y está cerrada, pero está de turno. Tiene la ventanita. Sí. Y el señor, por ahí por la ventanita me la podría dar. Pero usted no sería tan amable de levantarme un poco. ¿Cómo no, señor? Espera que me bajo los lienzos. Ahí, dele. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Pausa.